No, good evening, guys. Good evening, teacher. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? Good evening, miss. Good evening, good evening. Welcome to the class. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, se escucha. Excellent. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Well, good evening, everyone. Thank you very much for being here. And I appreciate your punctuality. Aprecio mucho su puntualidad. Me van a disculpar que tengo un ratito la cámara apagada, pero estoy esperando que se me establezca el internet, que siempre a esta hora le agarra. Pero ya la enciendo. Ok, so, ¿me enviaron sus mensajes a sus compañeros? Porque ya es la hora y veo que faltan varios. Hello. Ahí está. Ok. Excellent. So today we're going to continue with the topic we were practicing yesterday, que siempre hemos estado hablando un poquito sobre el simple present, ¿verdad? So vamos a hablar un poquito sobre ese tema el día. Luis, good evening. Welcome to the class. Vamos a continuar hablando un poquito sobre el tema del simple present, pero ahora con WH questions. Noé, good evening. Okay. Let me check here. No sé si tienen preguntas con la plataforma, si ya han avanzado en ella. Ahora estamos, si no me equivoco, en la clase number 14, right? Y lo que significa de la clase number 14. Deme un segundo. Es que tomorrow ya tienen que tener la sección 3 terminada. Okay, section number 3 finished. Y recuerden que para la clase del día 1 de noviembre, November 1st, tenemos que haber finalizado la plataforma. El 2 no tenemos clases y el 3 finalizamos módulo. Recordarles una vez más también que van a recibir un correo o un WhatsApp diciéndoles que tienen que llenar una encuesta, pero no lo vamos a hacer hasta que estemos en clase, ¿ok? Solo recordarle ese par de cositas antes de que empecemos la clase. Siempre se la voy a estar recordando un poco, ¿ok? So, we're gonna start now with the class we have for today. And I'm gonna start with the attendance. Voy a empezar con su asistencia. Antes de que empiece con el attendance, no sé si tienen alguna pregunta sobre la platform, sobre la plataforma que pueda ayudarles en este momento. Solo revíseme si ya, según yo ya la finalicé. No sé la si plataforma la completa. Yes, yes. Ay, ahorita. En otro momento voy a ingresar a ver las notas, entonces ahí le voy a dejar saber las notas que me aparecen, ¿ok? Good evening. Good evening, Ricardo. Welcome to the class. Ok, now, ya les esperé ahí un momentito, so we're going to start with the attendance. Si tienen cámara apagada, como yo, me avisan porque, ok, puede ser la señal que es lo que es en mi caso. Yo lo veo a ustedes así como congelados. Pero bueno, esperemos que se mejore. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, miss. Excelente. Thank you to the people that had sent you the date. Gracias a las personas que están enviando la fecha, que solo son dos, pero thank you very much. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Ya no se conecta, Cristian. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present, miss. Okay. Fátima Lisette Yanes Arriaza. Present, miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present, miss. Ives Yaneta Maya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, miss. Excelente. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, miss. Ah, ya se conectó José. José Osmar Campos Argueta.
Present, Miss. Excellent. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Melissa. Noé Humberto Barrera Santos. Present, Miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. Ricardo Martínez Martínez. Present. Excelente, ahí tenemos ya la primera asistencia de este día. Aquí estoy, teacher. Me costó entrar. Ives. Sí. Dígame, soy Ives, porque si me dice aquí estoy, teacher, yo me quedo aquí. I am Ives. Thank you very much. Okay, excellent. So we're going to go now with the class we have for today. Continuando un poquito sobre el tema que estábamos viendo el día de ayer, we're going to do an exercise, okay? Let me share the exercise that we're going to do in this moment. Gracias a las personas que se tomaron el tiempo de escribir la fecha como lo había pedido yo de requisito desde la clase. Nada más tengo una fecha incorrecta y ahorita la corrijo. And I'm going to send you here. It's 25th, okay? 25th. Good evening, teacher. Christian, good evening. How are you? Thank you. ¿Está enfermo? Un poco. Ah, por eso decía yo, Cristian, ya no se me quiere conectar, pero no sabía que estaba enfermo. No, pero aquí estamos ya. Excellent, excellent. Good job. Excellent. Thank you, Cristian. Okay, so we have been practicing the WH question words, ¿verdad? Hemos estado practicando un poquito las preguntas con doble H. Okay, now, vamos a hacer lo mismo. We're going to continue practicing that. Vamos a continuar practicando eso, pero now, here we have answers and we're going to make the questions. Como las de ayer en el libro. Tenemos la pregunta y basado en la pregunta vamos a hacer la respuesta, perdón. Basado en la respuesta vamos a hacer la pregunta. La respuesta aparece arriba, ok. So Tomás, tenemos the example. We have the example. Tomás studies English at college. So the question is, where does Tomás study? ¿Dónde estudió Tomás? Obviously, porque está preguntando studies, yo voy a escribir con esto. Ahora, does es el auxiliar. ¿Pero por qué studies? Si aquí aparece studies, porque aquí no está como studies. ¿Por qué es study? A ver si alguien me contesta eso. Ya el does le está dando al verbo la tercera. La función de tercera persona, no necesariamente. Excellent. Thank you very much, Luis. Yes. So now we say, her friend. Ya tenemos el sujeto, van a identificar el sujeto dentro de la misma respuesta. Her friend lives in London. Su amigo o su amiga vive en Londres. Entonces la pregunta sería where, y como estamos hablando de her friend, que es una tercera persona, el auxiliar, entonces where. Does. Does, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es her friend. Her friend. Sí. Her friend. Okay, ¿y el verbo? The verb? Live. Así tal cual, right? Uh-huh. Aquí dice que no agregamos el question mark porque ya se aparecen al final, ¿verdad? Uh-huh. Where does her friend live? Entonces, las otras 10 las vamos a hacer nosotros. Perdón, las otras 7. No, 8. The other 8, you're going to do the other 8 questions. Solo tomen un screenshot, take a screenshot y vamos a practicar. Pero lo importante de ir a practicar es decirle a los compañeros, ¿y por qué es esa? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Y por qué no es do? ¿Y por qué es does? ¿Okay? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque diferente es que yo vaya a los breakout rooms y diga, vaya, yo voy a darles todas las respuestas o se las voy a mandar al chat y ustedes ahí solo ven cuáles son. No, pues es para que vayamos a practicar. So we can practice, ¿okay? So I'm gonna take a screenshot, tome una captura ahí, and I'm gonna send you to the groups to do this exercise. I think, oh no, teacher. Dígame. Estoy en dos dispositivos. Fátima, son dos dispositivos.
Y Javier también, ¿verdad, Javier? No quiere mi compu, pero cuando se conecte, porfa, me manda. Ah, vaya, entonces Fátima. Me aparece uno acá y el otro. También aparece como Fátima, el otro dispositivo. Sí. Yo no creo que tiene una tienda. Oye, ya lo vi. Uno está en minúsculas y el otro está en mayúsculas. Ah, también. Ok. Vamos ahí entonces. Teacher, creo que me sacó del... Ah, ahorita le ayudo. Sí, me sacó. Ahí estamos. Gabriela, ¿no le llegó la invitación?
Mr. Brown. Go. Go. Go to work. Correcto. En la preposición de pato. Después de go. No, después de go. Ajá, espacio y to. Eso, correcto. What does supermarket? The market, okay. The market, sí, the supermarket. Sell, sell, sell. Sell, de vender, ¿verdad? Sell. Eso, eso, correcto. Well, that's usually usual. What does where the where no, allí, do, allí, 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 ajá, correcto. Es do. Sí. Vamos a contestar la tercera, ¿verdad? Sí. Susan studies math. Claro. Yo no logro ver su pantalla, Ceci. Pero ahí está la pantalla de la compañera. Sí, sí, se logra visualizar. Hola. No, creo que no tenía problema porque no lo lograba visualizar. Ah, no, pero ahorita ya se mira. Ya. Sí, ah, sí. Okay. Vale, entonces Susan studies math. Ahí entonces también sería el... Perdón, vamos por la número 3. ¿Vamos por la número 3? ¿Sí? Sí. Ok. Es que hasta ahorita nos cargó ahí, mi Ceci, nos hizo el favor porque no podíamos compartir. Bueno, ahí sería what Susan es tercera persona, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el auxiliar para Susan? Sería what does y se desconectó la compañera. Sí, porque sí. ¿Y nadie más de ustedes tiene la captura? No, por eso estamos. Para ahí está la captura para que la copien y tomen la captura para que ustedes puedan hacer. Bueno, ahí viene Cecilia de nuevo, ya creo. Como que le falló el internet. Pero no le conecte el audio. ¿Nadie más puede compartir pantalla? No, yo por el móvil no la puedo compartir. No sé si... Y esa agua apague su cámara porque otra vez se le está volviendo. Sí, lo puede hacer. Hola, Noé. Hola. No. Cecilia, si quiere apague su cámara para que no la esté sacando al internet. No, lo que pasa a mí es que tengo un problema, que cuando ya no me ha dado este problema la compu, que cuando presiono el teclado como que se me conecta y se me desconecta del modo avión. Como que tiene un falso. Ajá, tiene algún falso, creo yo, porque sí se me está desconectando. No, ese era que puede compartirlo usted. Porfa. They usually travel to the countryside. Pero ahí es tú porque son ellos. Por más que amplíe la pantalla, no sé qué dice.
Ah, no, sí, no se logra. They usually travel to the countryside on holidays. Where do el sujeto es? They. 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 Where do they? Usually. ¿Y el verbo? Travel. Exactly. No, porque hice 10 de dónde sale el bus. Vale, entonces aquí, this bus goes to the shopping mall. Mm-hmm. The bus goes to the shopping mall. Entonces sería, este autobús va al centro de comercio, algo así, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces dice, ¿dónde, where, sería where do, ¿verdad? Hi, miss. Where do... Quiero ver. Estamos hablando del bus. Where do... Bus. ¿Y el bus sería tú? Es que tengo mis dudas, mis... Porque el bus, es, si lo pudiéramos cambiar por un sujeto, ¿el bus cuál podría ser? He, she, it, we, you, they. Ah, es it, es cierto. Guarda, tiene razón, Miss. Ya nos cayó falla.
Creo que no mandó la captura a la pantalla a la compañera, vamos, sí. Okay, so let's see your answers. Okay, I'm gonna share the screen. Let me see. Ya nos estamos confundiendo un poco, pero ahorita vamos a aclarar cualquier. So the number one, well, number one we have it there. Number two was, where does her friend live? Right? That was the one. Now, here, tenemos que identificar, miren, es muy importante identificar antes de empezar el sujeto, the subject. I need to identify the subject. Eso me va a decir qué auxiliar voy a usar y qué sujeto voy a poner. Ya tengo las dos primeras partes. Luego identifico el verbo y ya está. So, en number three, tengo what. El subject, what is the subject of this answer? What does? Susan. No, el subject, subject. What does? Susan. Susan. So, Susan. Para, ¿cuál sería entonces el auxiliary for Susan? Does. Does. What? Susan. And the verb? Study. Study. Y hasta ahí la voy a dejar porque no necesito poner la respuesta dentro de la pregunta, ¿verdad? No tiene sentido. It doesn't make sense. Okay. So, number three. Eva lives. Ya puedo identificar acá quién es. Escucho mucho ruido de fondo. Si me ayudan ahí con el ruido de fondo, por favor. Eva lives in New York, ¿verdad? Eva vive en Nueva York. Entonces estoy hablando de who. Ah, y en este, porque no sé si me lo mandaron, no sé si me hicieron este correcto. A ver, ¿cómo les? ¿Cómo? Ok, Fátima, entiendo. Ok, ¿cómo les quedó esta pregunta number four? A ver si la hicieron correcta. Ah, ya. Who does live in New York like? Who does live in New York? Who does live in New York? Live, who does in New York live? Who does in New York live? Ah, esta se la voy a explicar más adelante, pero aquí solamente voy a poner who lives in New York. Eso sí. El who, lo que pasa es que ya lo voy a explicar, ya lo voy a explicar, ¿ok? Porque si no, si me salgo de aquí se va a borrar todo. Hagamos, solo tenemos 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Así como hicimos ayer, the same activity we did yesterday. So please write the answers. ¿Quién puede escribir las respuestas? No le voy a decir nombre en específico. Si Javier puede, si Germán puede, si Luis puede. Quien pueda, escribe las respuestas, ¿ok? Sobre estas líneas, utilizando el anotar que tenemos acá, please. A mí desde el teléfono no me deja escribir, Miss. Ok, understand. Quienes podamos, sí, por favor, ayuden. Porque yo sé que desde las compus es más sencillo. From the computers is easier. Porque desde la computadora no me deja acceder a Zoom. No sé por qué. ¿Cómo se hace? Carla. Ahí en anotar, no sé si le aparece en la parte de arriba una opción que se llama anotar. ¿No? Donde aparece ahí la pestañita, donde va a entrar el chat, no le aparece ninguna que dice anotar. No. Vale, entonces váyase a los tres puntitos donde dice más. Le aparece anotar ahora, en esos tres puntitos.
Ayer les mandé un video al grupo de WhatsApp sobre cómo me parecía a mí. Ahí tengo ya el primero que es, let me check. Germán dice, thank you, Germán. Ahí está Carla, ya veo ahí que está, right. Si pueden, denle donde dice texto. Germán. Germán dijo, ya sé cómo usar esta función, la voy a hacer todas. Está mal que aquí es, sorry. Un segundo, Germán, le voy a ayudar a modificar esta porque es brown. Ahí está. Dice que está aquí. ¿Quién me la está escribiendo? Ricardo dice. When does his brother get up? Where they usually travel. Aquí me hace falta algo. En ese que dice they usually travel, Javier. Espera que a saber qué hice ahí. Gran desorden. Me hace falta un auxiliar aquí. Faltaría das. Exactly. Oh. Se quedó trabado esto, está regando el texto. Entre Javier y Antonio, Javier, Antonio y Luis armaron esta. What does Richard teach? Ahí está. Where does this bus go? Solo nos faltó la D de Richard. Richard. Ahorita se los modifico. Ahí está. Excelente. Aquí la number 8. Me sigue faltando algo. O sea, a ver si me ayuda alguien ahí. Lo voy a mover incluso para acá para que todos puedan colaborar si quieren. Y me hace falta algo. I'm missing something here. A ver si me ayudan a escribir. A ver si alguien puede escribirlo ahí. Ok, excellent. So, is where do they usually travel? Solo nos hacía falta el auxiliar to, right? Thank you, Germán. Thank you very much. Ok, so, remember, ahora, esto basically solo es como agregar los auxiliaries in the simple present, identificando el correcto, ¿verdad? Si el subject is their person o es I, you, we, they. Y ahí nos vamos. Pero quiero explicarles específicamente el who. ¿Por qué utilizamos el who sin auxiliar cuando preguntamos en presente simple? Lo que pasa es que cuando preguntamos who, no sabemos de quién estamos hablando. Entonces no hay sujeto dentro de la oración. ¿Se dan cuenta ahí? Bueno, quiero que pongan atención aquí en esto, please. Cuando yo pregunto en una oración y utilizo do or does, yo sé quién es el sujeto de mi oración. Pero cuando yo pregunto who, no sé cuál es el sujeto de la oración. Por lo tanto, no voy a utilizar un auxiliar, sino que el who ya va a contar como el sujeto, aunque estemos hablando de una pregunta. Who lives in this house? Who lives in this house? Like this. Entonces pregunto, ¿quién vive en esta casa? No sé quién es,
Por lo tanto, no sé qué auxiliar utilizar, sino que who va a ser el sujeto. Por lo tanto, no voy a utilizar auxiliar. Este solo aplica para las preguntas con who cuando no sé quién es la persona. Okay. Who lives in this house? Who works with you? ¿Quién trabaja contigo? Básicamente acá estamos utilizando una regla que va WH, or I mean who, then the verb, pero como estamos hablando de who como una tercera persona, vamos a agregar letter S, complement, and question mark. No sé si tiene sentido esto para ustedes. Germán, dígame, tell me. Entonces, en este caso, aquí podríamos decir que el sujeto está tácito. Sí, de una forma sí. Nada más que no sabemos quién es. Y en un sujeto tácito sí sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Más que aquí no sabemos. Pero el who va a ser la función de sujeto. Uh-huh. Es por eso queda esa oración de esa manera. No tiene sentido que le agregue does, porque miren, ¿qué pasa si yo le agrego does aquí? ¿Y el sujeto cuál es? Right? No hay sujeto. ¿Luis? No, nada, no, perdón. Ok, no hay sujeto, por lo tanto no tiene sentido agregarle esto acá de esta manera, ok. Now, questions about this? Nope. Ok, excellent. Now, we're going to go with the next activity. The next activity is this. Ok, vamos a ir a una question. We're going to do a question. Wait a second. ¿Qué me dice el manual que tenemos que hacer esa question? What activities do you do in your workplace? Vamos a preguntarle qué actividades hace en su trabajo. What activities do you do in your workplace? Y en clases pasadas hemos descrito un poquito de lo que hacemos, ¿verdad? Dónde trabajamos, qué hacemos, and things like this. So, what are we going to do right now? Vamos a ir a preguntar las actividades que hace nuestro compañero en su trabajo y nosotros las vamos a escribir en tercera persona. Entonces, cuando vengamos acá, yo voy a elegir a personas así random y les voy a preguntar qué actividades hace su compañero, qué actividades le dijo su compañero que hace. Por ejemplo, supongamos que yo voy en un grupo con Manuel, ¿ok? Yo le pregunto a Manuel, Manuel, what activities do you do in your workplace? Dígame algunas dos o por lo menos dos. Write reports. Manuel, dijo write reports. Yes. Pero con Manuel me lo dijo en primera persona porque lo contestó por él. Pero yo lo voy a escribir en third person, right? Manuel writes reports. Le pregunto también, digamos, voy con Ricardo. Ricardo, what activities do you do in your workplace? I'm supports at users. Supports users. Write that. Assistant content. No, esa sería la actividad, le digo, darle soporte a yes. Okay, excellent. Thank you, Ricardo. Now I can ask, for example, Javier. Javier, what activities do you do in your workplace? I drink coffee at 4 o'clock. Pero dígame una que tenga que ver con su trabajo. I do report about financial statement. Okay. Vamos a dejar financial statement about the financial. Ok, bien, ahí está. Entonces vamos a ir a preguntar, por lo menos tienen que decir cada persona dos actividades que hace. Y la vamos a escribir en ese tipo. Luego vuelvo yo aquí y le pregunto, por ejemplo, a Noé, usted estaba en el grupo con tal persona. What activities does this person do? ¿Qué actividades hace esta persona? Y usted me va a tener que contestar así. ¿Yes? Okay. Germán, ¿iba a preguntar algo? What are you going to ask him?
No? Okay, excellent. So the question is this one. As las voy a copiar y pegar en el chat, si acaso no la tienen. I'm going to send you here in the chat, and that's the activity, okay? Now let me... Dime que tengo que mandar a Fátima a la misma y tengo que mandar aquí más. Dame un segundito, quiero hacer esta selección de secciones así bien sabiamente. Dame un segundo. Bien. El siguiente. Siguiente vamos a poner a... Uy, no. Gerardo está en dos dispositivos. Ahorita me acabo de salir del otro, logré acceder desde la computadora. Ah, ok, excelente. Estaba viendo así que me parecía un poco raro. And this one more. Ok, excelente. Let's go. Ya lo mandó para el ingreso a la sala, Miss. Déjeme ayudarle, tal vez no lo dejó unirse. Ajá, como bueno, en el teléfono me sale la ventanita, pero aquí no. Hoy sí. Ahí está, yes.
pasó, Javier? Me sacó de la sala. ¿Y cuál estaba? En la 3. Okay. ¿Qué problema esto? ¿No lo dejó?
Okay, before we do the activity, guys, now you can see me now. Yep. Yep, excellent. So now before we do the activity, I'm gonna go with the second attendance for this day, okay? Camilo Ernesto Guzmán Valle. ¿No está? Para verles. Okay. Mi estaba con nosotros en el grupo. Oh, sí, aquí me aparece, pero no. Gracias, Miss. Ahí está. Gracias, gracias. Excelente. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Ese poquito la acabo de tener aquí, you guys. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selena Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Ok, ya vi su mensaje. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present, miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, miss. José Osmar Campos Argueta. Present, miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present, miss. Felicia Saraí Domínguez Paniagua. ¿No se conectó? Ah, Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Cecilia, usted se me desconectó, ¿verdad? Sí, miss, es que me estaba dando problemas la laptop, ya me conecté desde el celular. Perfecto, ok, so Cecilia del Carmen Hernández Otero. Present, miss. Excelente, ok. So we're going to continue, guys, with the activity that you were doing. And I'm going to ask you, yo voy a ver los grupos aquí. Okay, in the first group, vamos a elegir así, mausocráticamente. Let's see. Yulisa Alexia. Yulisa? Excellent. So, Yulisa, what activities does José Osmar do? La actividad de José. Uh-huh. Es que solo hicimos la mía. ¿Solo hicieron su actividad? Sí. Bueno, entonces déjenme preguntarles correctamente. ¿Terminaron de hacer la actividad que los envié a hacer o les faltaba preguntar a algunos compañeros? En mi grupo nos faltó a un compañero. Algunos me dicen que sí terminaron. Aquí algunos. Nosotros sí terminamos. Ok, bueno, entonces dígame, ya que los demás se terminaron, no porque los iba a mandar de nuevo, pero Luis, what activities does Yulisa do? Hi, ok. Yulisa, no sé si se pronuncia así, pero pensemos que es así. Yulisa helps in customer support. Helps. Okay, thank you very much, Luis. Okay, let's go now with the second group. I'm gonna ask Manuel Antonio. Manuel, what activity does Camilo do? Camilo writes production report. Okay, thank you. Let's go with the next group. I have
Number three. Let me see. Gabriela. Gabriela Alejandra. ¿Está por ahí? Ok. Gracias por confirmarme de nuevo. Okay. Javier, what activity does Christian de Jesús do? Christian de Jesús. Quizá aquí él estaba con nosotros. Yes. Bueno, entonces, sí, pero ahí me parecía aquí. Bueno, what activity does Esaú do, Javier? He does quality control in production. Okay, he does the quality control. Okay, thank you. Es que solo estábamos Javier, Ricardo, Esaú y yo, teacher. Entonces no se conectó el compañero, porque aquí me parece que él estaba en inglés, pero no sé. He got to sleep, maybe. No, he's here, aquí está, he's here. Okay, anyways, let's go here now with the next part. ¿Han practicado el tongue twister? Have you practiced the tongue twister? No, honestly, no. You honestly didn't, okay? Now, so-so, some people say so-so. Okay, now I'm gonna give you some time to practice and I'm gonna repeat it for you. Just remember, this is pronunciation practice. The first and the most important thing is that you have to say the words correctly, okay? Your pronunciation has to be good. Then we go with the speed. But first, pronunciation. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. One more time. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. No es before, es before. Ahora, muy importante en la pronunciación que esto es but. But, no bout, it's but. And this, todo completo, a bit of, right? Then we have this one, que es como una A, butter, butter. Muy importante the pronunciation of these two T's. Las dos T's juntas son como una pequeña R, okay? Butter. Then, bitter, la que tiene la I se dice bitter, tal cual, bitter. Y este es better, better, porque se pueden confundir entre butter, bitter, better. Better, butter, butter, bitter, okay? So you have to pay attention to that. And it was better than the butter Betty bought before. Ok, si tenemos eso, podemos complementarlo. ¿Tienen el audio en el chat? So you have the audio in the chat. No, no lo voy a enviar porque ya lo envié ayer. So we're going to practice, ok. Esto de crear breakout rooms tiene su ciencia, yo parece. ¿Y a quién pongo aquí? Leche con... Y esta otra vamos a poner a... Y esta vamos a poner a... Y en esta acá vamos a poner...
All right, let's go. There we go. ¿Me puede hacer el favor de compartir nuevamente la... Yes, of course I can. Thank you. You're welcome. Quiero ver... No. Me falta. Ah, perdón. Ahora sí. Excelente. Thank you. You're welcome. Cecilia. Hola, Miss. Hola, Miss, es que me conecté de la compu otra vez. Ah, ok, pero, pues. Pero estoy en el teléfono también. Ok, excelente. Ya la vi en el group number one. Okay.
Teacher, me salí de la sala. ¿Y por qué se me salió de la sala? Estoy en la 2. No, estoy en la 3. Ah, en la 3. Lo siento. No hay problema. Ahí va. Gracias.
Esta de aquí, esta de aquí es la misma de arriba. Entonces, es but. Es una con A alargada, ¿verdad? Mm. Vale, dele, pues. Very bad, a bit of butter, but the bitter. But the butter. The butter, but was bitter. So very, very bad, very, and it was very, they damn very, no, very bitter, very bad before. Okay, estas son las mismas de arriba, solo que hay que recordarnos, ¿va? Entonces la última fila sería, and it was better than the butter very bad before. El in was, este sería como lo nuevo, de ahí tenemos better, que ya lo utilizamos aquí arriba, aquí está en la línea de arriba, than the butter, butter está en la primera línea, very ya la dijimos un montón, but, y esta es diferente, la última, que es before. Va, dele otra vez, Josué. Bad. Very bad, a bit of butter, but the bitter, very bad was bitter, so very bad, a bitter bad, and it was bitter. They damn bad, very bad before. Vaya, mi sugerencia ahorita que estamos en esta etapa es asegurar como la pronunciación y después ganar velocidad, ¿verdad? Porque ya aquí en la última fila estaban. Ya no se pronunciaba como lo hizo en la primera. Ahí la Miss ya le está poniendo ahí quizás las palabras clave. ¿Sí? Sí, correcto. Vale, démosle otra vez, pero despacito a su velocidad, pero tratando de pronunciarla bien. Si me permite, nada más, Cristian, antes de que empiece, ahí le puse, las que están en corazoncito, todas se dicen iguales. Las que están con estrellita, todas se dicen iguales. Las que están con las flechitas, las dos iguales. Y la que está con, esa no la puse, es bitter. La vamos a poner con una, pum, 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 con un chequecito. Esa que está ahí, bitter. Esa se dice bitter, tal cual, bitter. Bitter. Pero ahora, todas las que vea con estrella la va a decir butter. Butter. Ok, todas las que vea con corazón la va a decir but. But. Y todas las que vea con flechita, better. ¿Ok? Vaya. Excelente. Thank you, Luis. Vaya, Luis. Vaya, démosle. Very bad, a bit of butter. But the butter very bad was so bitter. So very bad, a bit of butter, and it was bitter than the butter very bad before. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Next. Very. ¿Quién? Ricardo, perdón. No, continúe. Continúe. Okay. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad a bit of butter, and
Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a very butter, and it was better than the butter very bad before. Gabriela me pareció que me mandó a llamar. Okay, so who's gonna be the person who's gonna try to say it here? ¿Quién va a decirlo acá? Lo que vuelven los demás, because I have some groups, but they're coming here now in 3, 2, 1. There they go. Ahí ahora vienen todos. Esperaría yo, ¿verdad? Oh, yeah, there go. Okay, perfect. So, let's see. Comentarios. I have some comments. Fui a unos grupos en los que agradezco mucho que algunos compañeros se tomaron a pecho y ayudaron y practicaron y contribuyeron con su conocimiento. And that's good. That's good. Thank you very much for that. Now, I have some other groups donde si votaban al final se escuchaba ya. Right? And there were some other groups. Me pasó que fui un grupo, diría yo. No sé cuál grupo será. But I went to a group and se escuchaba un silencio así bien. Pero nada más escucharon el recording in progress. Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter. So very bad, very bad, it was better than the butter, very bad, before. Y yo como, vamos a hacer como que no me di cuenta. Okay. So that was funny. Siempre me parece muy gracioso eso. But remember, you guys, sin embargo, cabe recalcar, y lo digo porque para que se vea, para que se den cuenta que me fijo en todo, que a ese grupo que entré había una cámara encendida y esa persona lo estaba diciendo, estaba. Entonces, sí vi que estaba practicando esa persona antes de que el compañero de esa persona
empezar a decir el tongue twister, ¿ok? Así que para que se den cuenta que me fijo, right? So, ¿qué dice acá? Me dice que no escucha nada ya ratos. Oh, no escuchaba nada la compañera Gabriela. Gabriela no escuchaba nada porque estaba en una sala practicando. Y en la sala que le tocó a usted, como que se desconectaron unas y de nuevo otro no se pudo. Fue una cosa así. ¿Qué? Consejo. Ustedes siento que a veces quieren correr cuando tienen que gatear. You get what I'm saying? No lo va a decir very bad, 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 very bad. No lo va a decir así. Lo va a ir diciendo palabra por palabra. Que mi cerebro reconozca lo que mi boca está diciendo. ¿Sí? Very. But. A bit of. Butter. But. The, ¿y esta palabra cómo se dice? Ah, la que acabo de decir. Butter. Very. ¿Y esta otra cómo se decía? Ah, la que está arriba. But. Was. ¿Y la que tiene la I cómo se decía? Bitter, right? Y voy palabrita por palabrita. Porque si no digo bien palabra por palabra, de nada me sirve ir rápido, ¿verdad? Right? So it doesn't help. So primero voy a gatear para después correr. No es necesario que me lo digan ahora. Ya escuché cómo vamos. Les pido de verdad a las personas que les está costando un poco. Uno, ahí está mi audio. ¿Pueden escucharlo? Pueden aburrirse de mi voz más de lo que yo puedo aburrirme con ella, ¿ok? Ahí está el audio. Dos, palabra por palabra, word by word. Y después vamos a avanzar, ¿ok? Now, I want to do another activity that I have here. This activity is in the book. And we're going to look at a schedule. ¿Saben qué es un schedule? Horario. Exactly. We have a schedule. It's an horario about a person, about a person's schedule. So this is Mrs. Robles' agenda. Agenda, synonym to a schedule, right? And we have here, it says, greet Mrs. ¿Qué significaba Mrs.? Señora. Exactly. Mrs. Robles' agenda, and tell a partner at what time does she does some activities. Oh, miren, antes de que se me olvide. Solo les voy a mostrar esto para que lo tengan en cuenta. A veces como decir, uno no sabe si decir miss, no sabe si decir misses. Y en Spanish we say like seño, ¿verdad? Seño, si es señorita, si es señora y se va, seño, right? But in English nosotros tenemos miss en misses. Pero hay una forma de decirlo, que aunque suena así como fancy stuff, madam. So when you don't know, si no sabes si es a miss or a missus, you can say this, miren. Pero en inglés se lee como decir mam, mam. Que okay, lo digo las dos sílabas separadas, pero al mismo tiempo juntas. No sé si me logro explicar un poquito, pero es mam. You see? Mam. I'm sorry, mam. Can you repeat that? Mam. Mam. Excuse me, ma'am. Con permisos, señor, mom, right? So, esa sería una forma correcta para, si no sé, if I don't know if it's a miss or if it's a missus. So, I say, mom. Para un señor siempre es como mister, right? O sir. You can say sir. El equivalente de mom sería sir, okay? Sir. Hay un equivalente en español. ¿Qué es, caballero? No, de mom es madre. Como madre. Madre. Que me pero diga que, ya me imagino que me diga a mí en la calle, madre, disculpe. No, tranquilo, no, ¿dónde está la cara? No. No sé, madre, sí suena bien fuerte. Ok, so we have mam y para él sería sir, right? Sir. Si no sabemos si es, pues obviamente él solo puede ser mister, pero para decirlo así como un equivalente es sir, mam, ok. Just to talk about it. Esaú, tell me. ¿Y
Y cuando usan el ladies, ¿ese es referencia a qué, Miss? Ladies es como chicas. Like chicas, like, puede ser señoritas también, but lady, señorita. Porque lo he escuchado normalmente cuando presentan, ¿verdad? Algún espectáculo. Hay, ladies algo, and gentlemen, right? Correcto. Ladies and gentlemen, yeah. Señoritas y caballeros, that's what it says. Yes. Okay, well, ma'am, ya saben, ma'am, okay? No vayan a decir madre, que eso sí matan a la persona, okay? Okay, let's go here. Mrs. Robles' agenda. So we have different times for different activities she does all the day, right? She does every day. So we have here number, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 activities she does every day. I'm gonna read these activities for you. And then when we finish that, you're gonna have a time to read. So va a tener un tiempo para leer, you're gonna have a time to read. And then we have to answer these questions here. So, Mrs. Robles' agenda, okay? 7:15, meeting with the marketing department. No dice department, dice department. 8:30, video call with, okay? Mucho cuidado con esa palabra. Video call with the supervisor from West Company. Workshop, esto es como un entrenamiento, okay, como capacitación. Workshop to the research and development department to improve. ¿Alguien sabe qué significa improve? Mejorar. Exactly. Improve the manufacturing process. 12. Workshop lunch. 1:45. Ya estaría tomando yo captura. 1:45. Second part of the workshop. Second part of the workshop. 5:55. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. One more time. 7:15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops lunch. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. So I guess se lo voy a mandar también. Unchat. Mrs. Robles' agenda, meeting with the marketing department. Oh, no dije 7, sorry. Mrs. Robles' agenda, 7:15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops lunch. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. So vamos a hacer esa lectura, we're gonna do the reading. Y luego, take a screenshot of this. Tomamos una captura. Take a screenshot of this. And these are the questions. The first question says, what time is the video call with the West Company? Number 2 says, what time
does the workshop What time does the workshop with the research department start? What time does the company close? Okay, so we're gonna answer those questions and we're gonna do the reading. ¿Se comprende? Do you get the activity? Yep. ¿Terminaron de copiar las preguntas? Do you get the questions? Okay, let me see. Fátima sigue en dos dispositivos, no logro ver. Yo no estoy en uno, Luis. Ok. Okay, there we go. José Osmar lo desconectó. Sí, teacher. Yo creo que el Inter me sacó. Ok, vamos a enviarlo aquí a la number 2. Ahí está. Gracias, thank you. You're welcome.
Así sería entonces, the video call. Ajá, the video call. Start. Start. At 8:30 sería, ¿verdad? 8:30. Ajá. O 8:30. Vale, ¿qué dicen los demás? 8:30. Porque dice, what time is the video call with the web company? Son las 8:30, sí, porque... Quiero ver. Está preguntando cuál es el... No, ¿en qué tiempo ve el video? What time? Ajá. Es que tiene una videollamada. Ah, una videollamada. Ajá. Está preguntando la hora de la videollamada. Ah. Ajá. Sin embargo, para mí creería que es una respuesta cerrada. It's a 80 theory. Así como lo tenemos al inicio. Ajá. Va. Eight. Yeah. 30. Yes. Okay. What time does the workshop with the research department start? The workshop start at 9. What time does the company close? The company close at 55. Yes. Company close at 5:55. ¿Era su grupo? Omar y Gabriela. ¿Quién sería? Gabriela. Gabriela. Y le deja el apóstrofe y la S. Ahí ponga el apóstrofe y la S. ¿Ah, sí? Y la S. Y borra estará. Ah, correcto. At no solo estar sería de borrar. El at sí queda. No, así, así tiene que quedar. No, it's at. Vaya. Porque ese es a las tales horas. Ajá. Bueno. Teacher, creo que ya. Yeah. I have a question about the answer number one. Okay. Yo digo que es así, pero los compañeros, como ya hicieron la plataforma, dicen que es así. It's 8:30. Yeah, it's correct. Pero también la segunda está correcta. Ah, ok. Yes. En la plataforma only it's at 8:30, porque la plataforma sí tiene que ser bien puntual, ¿verdad? Ok. Yep. Ok.
¿Nos sacó o seguimos en el grupo? No, 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 ya lo sacó. Ya nos queremos ir a mimir, pero sus compañeros no quieren ir a mimir. Era un guanaco mimir. Yo a Carla la veo que ya quiere mimir. ¿O no, Carla? Como que es algo chinita, más chinita con el sueño. No, yo sí la veo cansada. Me dormí como a las 2 de la mañana y tenía que estar antes de las 8 en el examen. Y sí. ¿Ha dormido unas 5 o 6 horas? Sí. Ya. Yeah. Bueno, los gajes del oficio. I'm going to check the last attendance. Solo voy a ver si se conectaron. Claudia Selene no se conectó, ¿verdad? En Melissa. I think, sí, creo que son las únicas. Okay, that's it. We're gonna, I'm gonna see you again, guys, tomorrow. And mañana me van a responder estas preguntas, okay? So if you have the answers, las vamos a compartir aquí tomorrow, okay? Y están en la plataforma de todas formas, okay? Plataforma de todas formas. Rimo. Okay, let's go to Mimir. Bye bye. Take care. Bye bye, you guys. Night. Have a good night. Good night. Have a good night. Take care. Bye, 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 bye.